Excelentísimo y reverendísimo y queridísimo señor arzobispo, y digo con toda sinceridad que en estos tres adjetivos para mí son igualmente importantes. Excelentísimo porque le quiero. Queridísimo porque le acompañamos todos con nuestra oración y nuestro agradecimiento. San José María, viendo la generosidad de Dios que quiere llegar a todo el mundo sirviéndose de la barca pobre, cuatro maderas viejas, pensaba que nosotros, aunque nos veamos con pocas condiciones, si el Señor nos invita a que estemos cerca de Él, sigámosle. Tengamos el convencimiento de que también podemos ir duque en alto a las profundidades de los océanos de esta sociedad nuestra. Os pido también, como es lógico, que recemos por Papa Francisco. Tuve la oportunidad del día 29 saludarle, mando su bendición, pero me dijo, diga usted a las personas que vea que me ayuden, que es mucho el peso. Bueno, seamos generosos, sabiéndonos hijos del Padre común, y alentémosle con nuestra oración, con nuestro sacrificio y con nuestra cercanía. Es dicho, testimonio y petición a San José María para que quiera interceder ante Dios para que de nuevo suscite más y más abundantes jóvenes para que viviendo sin complejos hagan descubrir a tantos el gozo de corresponder a la vocación más innata que hay en el corazón del hombre, amar y entregarse a servir a Dios por amor y a sus hermanos.